Hola mis queridos amigues, si siguen el canal sabrán que hace bastantito tiempo subí un video jugando Poppy Playtime, y fue un video que a mí me encantó muchísimo hacerlo, y parece que a ustedes igual les encantó. Así que hoy les traigo este del nuevo capítulo que salió hace unos días. Jeje, suscríbanse o lloraré mucho. Órale mis chavos, pues vamos a darle duro a este jueguito, que tantas ansias le traigo. Solo espero no arrepentirme, estas cintas de video se ven tétricas. ¿Y esa cosa? ¿Es la famosa mommy? Aus, pero si da ternura, ¿cómo le pueden tener tanto miedo a esto? Si se ve que es un amor, sí que sí, nada que ver con el Huggy Wuggy ese. Miércoles, ahora apareció la carota de Poppy. Muy tenebroso la verdad, ya comenzamos con esta nueva aventura G. Oigan chicos, este lugar sí que se me hace conocido. Aquí terminamos el capítulo 1. Joder, esta puerta está obstruida, debemos ir por otro sitio. Debe de ser por esta puerta, porque no hay otra más XD. Me lleva la piqui chingada, ya comenzamos con los largos y tétricos pasillos llenos de puertas cerradas. Pero eso sí, con mucha decoración de culto. De Tin Marín de Don Pingüe, donde chingados es el camino. Miren esta puerta, debe ser importante, está toda bonita. Ok, eso fue muy clasista, pero debe ser por acá porque estaba cerrada. Pero ¿cómo voy a subir si está todo roto el piso? Ayudará. Pero como no lo pensé antes, una escalera era justo lo que necesitaba. Joder, solo tenía que arrastrarla por acá para subir. Jeje, listo, ya logramos escalar. Ay no, pobre dinosaurio, todo chiquito y panzón. Oh, pero ¿dónde estaremos? Parece que las puertas están bloqueadas, necesito abrirlas. Listo. Joder, me retractó, mejor entremos luego. ¿Pero qué será esto? Parece que habla cuando aprieto este botón. Joder, como odié a Huggy Wuggy en el anterior juego. Nunca olvidaré cómo traicionó nuestra amistad. Di todo por él, desgraciado. Bueno, ya se me pasó el enojo y es hora de entrar aunque sea tétrico. A ver, agarremos esta llave que parece muy importante. Vaya, tenemos un inventario para ver los objetos que llevo conmigo. No hay más salida, así que tuve que regresar. Y supongo que esa llave roja es para esta puerta roja. Me cago en todo, qué sonido tan tétrico. A ver, agarremos esta cinta de video G. Miren, parece que este es una especie de coleccionable, está bien bonito. Acá hay marcas de pintura, es bastante obvio que debemos de jalarlo. Parece que tendremos que meternos por ahí jeje, pero primero metamos la cinta de video. Ok, esta es la fábrica donde creo que estoy desde el capítulo anterior. Pero sí, ahí está Poppy. Bueno, ya mucha televisión por hoy, sigamos con nuestra aventura. Este tipo de conductos siempre nos llevan a lugares extraños, y esta parece no ser la excepción. ¿Qué habrá por acá? Pero si esa es, Poppy. No puede ser, pero sí tiene vida propia esa muñeca toda rascuacha, está hablando. Bueno, pero primero lo primero, debemos de resolver este tipo de acertijos, aunque la verdad este es bastante sencillo, por algo es el primero XD. What the fuck, Poppy, pero ¿cómo carajos llegaste hasta allá? Bueno, parece que podemos sostenernos de acá para poder subir y ir, qué mecánica más chida jeje. A ver, llegamos a este cuartito de nueva cuenta, y Poppy está por ahí. Tenemos que seguirla pero parece que no podemos por acá. Esta puerta debe de ser, joder, pero cómo extrañaba usar estos brazos, y sobre todo abrir este tipo de puertas, guajajaja, pero hay que seguir. Este es un tubo como el de hace rato, parece que debemos de columpiarnos, mierda. Pero, ¿que no lo hice bien? Bueno, creo que en el intento anterior me faltó un poco más de impulso. 3, 2, 1, vamos. Mierda, estoy colgando y ni siquiera sé qué estoy haciendo, soy un inútil. A ver, esta vez no puedo fallar, es algo sencillo, chencita, porque no puedes hacerlo a la primera. Cambio de manojo, sí, ahora solo nos terminamos de columpiar un poco más, estamos muy cerca, un poco más, vamos, eso es mamonada. Espero que haya valido la pena llegar hasta acá porque me costó mucho, Poppy. ¿Pero qué es lo que haces ahí solita? ¿Necesitas un mano? Jeje, porque tengo dos. Esa mano era de mommy. No puede ser, se la llevo al inframundo. Joder, pero si todo está cerrado, y yo no me meto ahí ni de super pedo. A ver, ¿será que apilando estas cosas me pueda ir por aquí? Mierda, pues ni modo, chingue su madre. Guau, esto está súper oscuro, no lo puedo creer, pero ¿a dónde nos llevará esta cosa?
Pero, vaya que este túnel es sumamente largo y profundo, joder, ya me comenzó a dar ansiedad. Wow, parece que por fin llegamos al final, sí que estuvo un poco tenebroso ese recorrido. Pero miren a dónde llegamos, es un acertijo de estos más. A ver, primero conectemos un brazo por aquí, ¿y cuál poste debería encender primero? What the fuck, cuando lo enciendo se corta el cable, esto no lo había visto antes. Veamos con este, sucede lo mismo. Este tubo azul es demasiado llamativo, de seguro debe servir para algo importante, intentemos algo. A ver amigos, creo que ya tengo la clave de la victoria jeje. Ahora venimos a conectarlo por acá jeje. Y listo, circuito completado, era tan sencillo. Vengamos por acá a ver qué sucede, parece que esa puerta se acaba de abrir, miedito. Me cago en todo. Como odio estos pasillos, neta. Abramos esta puerta con la mano roja. Ese brazo es de mommy. ¿Pero por qué no me puedes dejar en paz? ¿Qué es lo que quieres de mí? No lo entiendo. Si yo no te hice nada, que no sabes quién soy. ¿Sabes lo que le pasó a tu peluche azul la última vez? No entiendo qué tienes con Poppy, de veras que me das un chingo de miedo. Joder, su risa es diabólica. Entremos por esta puerta que se abrió, pero miren nada más, esto sí que es arte de verdad. Jalemos esta palanca a ver si se abre este portón. Ah, aquí hay un cartón de mommy de esos, que hablan y dicen cosas bien raras. Este es el famoso tren que apareció en los trailers, pero necesitamos una mano verde para abrirlo. Esta palanca se ve demasiado jalable, joder cállate. Pero, ¿qué es lo que pasó? A ver, jalemos las demás. Suena como si algo se estuviese abriendo, una compuerta o algo así. Parece que es por acá. A ver, adentrémonos en este pasillo subterráneo. Se ve demasiado tétrico. Ay no, un conejito de peluche todo moribundo. Ahí ya hay un cartón parlanchín del conejito ese. Joder, qué risa más terrorífica. Algo me dice que debemos de meternos por acá. Este túnel de tierra me recuerda a algo. Joder, me da mucha claustrofobia estar en este lugar. Llegamos a esta habitación y lo primero que encuentro es este botón que me implora ser activado. Wow, esa máquina se está llenando de una cosa rara. ¿Para qué será? Está toda rara. Parece que ahora debemos de apretar este otro. Ahí va, ¡bum! El líquido se sale de la tubería esa. Estará dañado. A ver, intentémoslo una vez más. Sí, está jodido. Tratemos de componer esta cosa. Con jalarlo debería de ser suficiente. No hay algo que esta mano no pueda hacer. Aunque mommy me haya quitado la roja, ahora es momento de picarle al botón porque ya debería de funcionar. Eureka, como nuevo jejeje. Ahora el tercer botón, no me chingues, como que tampoco sirve. Como odio este lugar, neta que nada funciona, todo lo tengo que reparar yo misma. Parece que algo hace falta en este cilindro, debería de ser esto, creo que es bastante obvio jeje, no hace falta ser genio. Ahora sí que debería de funcionar, eso es, si no estoy mal se están llenando unos moldes con esa sustancia verde. Ahora apretemos este último botón, y creo que ya tenemos todo listo, esos parecen manos verdes, bueno creo que lo son, jejeje. Ahora sí mommy, prepárate bien, porque con esta me la vas a pelar, no importa que me hayas quitado la roja, a su máquina la puedo llenar de electricidad o algo así. Miren cómo queda brillando, se ve simplemente fantástico y hermoso. Ya veo, puedo encender cosas y abrir puertas con la mano electrificada. Nos vemos maquinota, tengo que seguir con mi aventura. A ver, ¿pero cómo llegamos a este escenario? What the fuck, pero si hay pantallas por doquier, ¿qué se supone que deba hacer? A ver, este es un tutorial de un juego que debemos completar, pero sigo sin entender por qué. Pero si ese es el conejito del que encontramos un peluche, maldita sea. Joder, parece que si no pongo que los patrones correctamente el conejo, bajará y me aplastará la cabeza. Ya empezamos con las cosas raras del juego. Lo que me faltaba, de cerca se ve más espeluznante. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Debería de ser parecido a las secuencias de Five Nights at Freddy's. Joder, creo que me equivoqué. A ver, Esperancita, escucha bien los colores. Es amarillo y rojo. Jeje, ya le agarré callo. Amarillo y rojo, amarillo y rojo. Mire, nada más que, ok, esto ya se comienza a complicar un poquito. Solo espero no sea tan difícil. ¿Pero qué? Ese color no aparece acá, ¿dónde estará el violeta? Por acá está, qué miedito me dio eso. A su máquina, ahora aparecen letras y símbolos y cada vez es más difícil. Joder, esta ronda estuvo difícil. ¿Qué es ese sonido? Me cago en todo, ahora hay muchos más símbolos, joder. No quiero ni imaginarme el nuevo patrón en serio. Guau, pero ¿qué es lo que sucede? Esto se volvió loco, ¿qué pasa? Es imposible de lograr. Creo que tengo que apretar ese botón con el símbolo de emergencia.
Vamos, Esperancita, ya casi lo logras. Tú tienes muy buena puntería, eso es todo oro. Mierda, pero qué tensión más cañona la que sentí. No puedo creer que lo único que gané fue este mugre papel. Pero bueno, menos mal no nos comió el conejo ese. A ver, es hora de regresar por donde vinimos. Joder, lo que me faltaba ahora, ¿cómo saldré de acá? Tiene que ser por esta escotilla. No hay otra salida aparte de esta. Ay no, estos conductos de ventilación me traen malos recuerdos. Este lugar donde llegamos parece una bodega. Ay, miren, un cartón parlanchín de esos, jeje. Aquí hay un premio de estos, pero no sé por qué no puedo agarrarlo. Ayuda. A ver, parece que tenemos que irnos por acá, pero está muy alto. Activemos esto a ver qué pasa. Ya veo, no sé por qué esto no sube. Tenemos que averiguarlo. Activemos esta palanca. De algo tiene que servir, jeje. Ay, un chispazo. ¿Para qué será esta garra? Vaya, parece que podemos agarrarla de los tubos. Debe servir para algo. Oh, la podemos arrastrar por un camino en el techo. Miren, la traje hasta el final de las rieles. Creo que ya sé para qué servirá. Tomemos un poco de electricidad de por acá y activemos esta máquina a ver si funciona para lo que creo. Eso es una garra para quitar al dinosaurio, pero no entiendo por qué no lo agarra. A ver, creo que solo tenía que acomodarlo mejor, jeje. Ahora sí, agarremos un poco de esta electricidad y coloquémoslo aquí. Baja, baja más, eso es todo. Ahora tengo que jalar la garra para quitar al dinosaurio, para apartarlo de mi camino. Bueno, ya sin peso extra esta plataforma debería de subir. Joder, no sé a dónde me llevará ese camino. Bueno, hay que resolver otro sistema eléctrico de estos. Espero no sea tan difícil. Veamos, veamos. Tengo que conectar las dos cosas estas. Pero primero el cable debe de pasar por dos tubos. Y uno está sobre la plataforma esta, joder. Pero no puede bajar mientras esté conectado el tubo de abajo. A ver, creo que tengo una idea. Aunque creo que no funcionará. XD. Joder, ya traté de hacer varias cosas y no funcionan. Debería de ser más simple de lo que pienso. Guaya, no sé cómo chingados me quedé atrapada acá arriba, pero tengo una idea muy buena para poder completar este acertijo, jeje. A ver si funciona. Ahora solo falta conectar este de acá abajo y listo, amiguitos míos. Me revolví demasiado la cabeza para algo tan sencillo. Quítate, mugrienta silla. ¿No ves que tengo que seguir con mi destino? Se supone que ahora sí puedo abrir esta puerta del tren. ¿Qué será lo que hay por aquí dentro? ¿Qué? ¿Dibujitos? Ya veo que es lo que es. Es un acertijo que debo de completar, pero solo tengo un papel de tres, así que debo de conseguir los otros dos. A ver, vámonos por este pasillo que se abrió por la segunda palanca que jalé. Dios mío, cuántos bugs. Vaya, ahora entramos a una nueva habitación, una donde hay muchos agujeros. No puede ser, aquí hay otro tutorial de estos. Ay, pero miren quién está vigilándonos desde las alturas. Dios mío, solo espero esto no sea tan difícil. A ver, por lo que entendí del tutorial, hay que pegarle a los Huggy Wuggy que se asomen. Ok, creo que lo hago bien, pero ya se me están acumulando demasiados, joder. Creo que me atarán en cualquier momento. No mamen, no sabía que habían tantos monos de esos. Según yo solo era el azulito. Desgraciados muñecos, esta vez no pueden hacer nada contra mí. Es que no mamen, nomás miren cuántos son. Literalmente la pared está llena de ellos, y las demás paredes igual. Me atacarán en cualquier momento. Oh, ¿se acabó? Sí, lo logré. ¿Viste eso, desgraciada mommy? Me la pelaste bien pelada. Aquí está el segundo papel este. Lo necesitaré para resolver el acertijo del tren. Jeje. Ahora sí, guapos, vámonos. No puede ser. Aquí está la mano roja que mommy nos quitó. Joder, what the fuck. ¿Cómo subiré si no hay escalones acá? Oh, ya veo. Voy a estirar la mano. Jejeje, esto es muy divertido. Me quedaré colgando. Ahora solo tenemos que aventarnos un poquito, jejeje. Subamos. Miren, un gatito de estos que hablan. Pero ¿dónde carajos me metí? Parecen los backrooms. Este pasillo dio bastante miedito. Parece una entrada al inframundo, al mundo de los moridos. Bueno, pues no encuentro otra salida que no sea esta. Ah, no, de nuevo, es Huggy Wuggy. No puede ser. Esperen un momento. Esa es Kissimissi. Joder, es la primera vez que la veo. Abrió la puerta. Corre. No sé dónde chingada madre estará, pero se fue después de abrir la puerta. Aprovecha el bug. Pero ¿qué será este carrito lleno de peluches y juguetes?
será importante. En este lugar hay muchas cosas que se abren con la electricidad de la mano verde. Siento que tendremos que resolver algo abriendo puertas. Miren, acá hay una cosa de ventilación. Esa cosa me llama demasiado la atención. Ah, miren, podemos agarrar el carrito y también arrastrarlo por los raíles. Jeje. Se quedó detrás de la puerta. Supongo que se abrirá con esta palanca de por acá, jeje. Ahora tengo que seguir arrastrando el carrito bonito, jejeje. Parece que me falta una puerta por abrir. A ver, veamos. Primero que nada necesito dos fuentes de electricidad. Y para obtener la segunda necesito abrir esta puerta. Y ahora agarrar esta con la mano verde. Y la ponemos por acá, jeje. Ahí está. Empuja, empuja, empújale. Dios mío, que se cierre esta cosa. A huevo. Ahora empujemos el carrito hacia el inframundo para que nos pueda abrir el camino. ¡Qué genial! Adiós, carrito, pero tengo que seguir con mi camino. Me lleva la tiki chingada, creo que es por acá. Joder, otro pasillo más de estos feos. Una colección entera de manos. Llegamos a la parte del tren otra vez. Hay que abrir la tercera y última palanca, joder. ¡Qué nervios! ¿Por qué tiene un sonido extraño? Joder, creo que no se está abriendo la compuerta. Debe de estar dañada. Creo que la tengo que abrir jalándola. Ábrete, sésamo. Creo que falta poco. Bueno, ahora sí, vámonos a adentrarnos. Ahora hay un cartel de una especie de 100 pies. Parece que tengo que resolver otro sistema eléctrico de estos, así que subamos acá para ver qué pedo. Ay, me caí. Primero tenemos que conectarlo acá. Ahora conectamos los tubos de acá abajo. Ah, caray, creo que lo hice mal. Muy bien, ahora intentemos esto una vez más, pero con el brazo azul, y bajamos para conectar los tubos, jeje. Y con el brazo verde agarramos electricidad para prender esta cosa de atrás, y de esta forma poder subir acá arriba. Ahora solo lo conectamos, y listo. Ahora regresemos para ver qué se abrió en que conecté eso. Me asustó un poquito. Vaya, tendremos que enfrentarnos a un tercer jefe. Maldita televisión, no sé quién haya hecho esos tutoriales, pero no decía que si perdías te ibas al reino de los cielos, así que lo dejaré hasta acá, y dejen su me gusta para la siguiente parte. Bye.